darle tratamiento y que no se sigan contaminando las playas. Y bueno, vamos a atender todas esas promesas que hicimos. Alcalde, sabemos que este tema pues corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo ha visto el trabajo del nuevo secretario en este tema? Bueno, va empezando. Yo siento que está por implementar. El próximo lunes va a dar a conocer algunos planes de 100 días. Y bueno, yo estoy esperando precisamente para participar con él ese día para ver qué es lo que se va a hacer y por eso, y estar midiendo el esfuerzo que se esté realizando. Con base en sus antecedentes, ¿usted cree que él sí pueda tratar de solucionar este problema tan serio de seguridad que tiene? Bueno, de eso se trata, ¿verdad? Y ese es el compromiso que tenemos tanto yo como presidente municipal, como todo el gobierno que encabezamos, el gobierno electo de Jaime Bonilla como gobernador. Y yo te diría que pues, la idea es abatir los índices que tenemos y ir solucionando esta grave problemática. ¿Algo que le haya gustado en su currículum para elegirlo a él como secretario? En primer lugar, ¿qué te diré? Su trayectoria, el reconocimiento de su experiencia, de su honestidad con que se ha desempeñado en otros cargos y la red de personas que lo apoyan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Presidente, ¿ya hasta el momento ha pedido algún apoyo de la Federación en la cuestión de más apoyo de fuerzas federales? Los homicidios no bajan, el día de hoy han sido 7-8 homicidios. Espera, nomás para recalcar lo que dice Ramón. Ayer en la noche asesinan a una pareja allí en el lago, el cual estaba comiendo tacos. Posteriormente en la ciudad Jardín encuentra un automóvil con tres cadáveres calcinados. Es un reto que hace la delincuencia a la reciente administración. No, es lo que ha venido, lo que ha venido sucediendo en Tijuana, lamentablemente. Tenemos que buscar cómo acotamos ese grave problema. Yo te diría que no nomás en elementos, sino también en equipamiento, porque buscamos los recursos para el efecto de equipar mejor a nuestras policías, entrenarlas mejor y que hubiera la posibilidad de atender esta problemática y solucionarla. El reto yo sé que es grande, pero no vamos a andar nosotros echándole la culpa a otros órdenes de gobierno. Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad como alcalde de Tijuana y vamos a cumplirle a la ciudadanía. Entonces, ¿va con todo contra la delincuencia? Vamos con todo en todos los ámbitos que se requieren para beneficio de la ciudad de Tijuana. ¿Cuál es la impresión de que se están dando muchos ataques en espacios públicos? Se dio uno ahí en unos campos de béisbol, en los tacos, como comenta mi compañero. ¿Cuál es su opinión de que se están dando esos ataques en estos lugares? Pues es una situación que tenemos que atender. Es lamentable que esté sucediendo en la sociedad. Yo sé que esto sucede en muchas partes del mundo, pero aquí particularmente tenemos unos índices intolerables. Entonces tenemos que abatirlos, tenemos que hacer un esfuerzo. Yo ya espero el día que asuma el gobierno Jaime Bonilla como gobernador para podernos coordinar mejor con el gobierno del estado y a la vez con la Federación y la Guardia Nacional. ¿Al momento siente que la coordinación con el estado no es tan buena como la que será cuando llegue Bonilla? Pues yo siento como que ya no le están haciendo el mismo esfuerzo, como ya van para afuera, ya siento que han bajado la guardia. Alcalde, aprovechando que estamos aquí con los bomberos, en ocasiones anteriores el capitán Jiménez ha comentado que el 80% aproximadamente de los incendios son a causa de basura, entonces se podrían evitar si se implementara correctamente el reglamento y si la gente no tirara basura. ¿Qué hará su administración precisamente para procurar eso? Qué bueno que preguntas eso. Mira, estamos reorganizando las rutas. No sé si han visto en la vía rápida, tenemos cuadrillas limpiando zonas que anteriormente no se atendían. Estamos delineando otra vez las líneas, las vías que se tienen para mejor uso de los vehículos en esas zonas. Vamos a continuar con ese proyecto en todas las colonias, en todas las principales vialidades. Hemos logrado rescatar, no teníamos ni una sola barredora, rescatamos dos de ellas en condiciones muy precarias, tengo que decirlo. Pero pues al final de cuentas logramos echar a andar dos. Vamos a buscar a través de también recursos privados que nos puedan apoyar con los equipamientos que requiere Tijuana. Pero la basura es un tema que se ha normalizado, que sea la recolección. Se están rediseñando las rutas para dar servicio a más colonias.
y bueno, la idea es de que podamos darle servicio a todo Tijuana. Pero okay. Y en cuestión del reglamento para la implementación, los ciudadanos que tiran la basura, ¿y qué se puede hacer? Los reglamentos están bien, hay que enforzarlos, ¿verdad? Lo que pasa es de que anteriormente lo que sucedía es de que si no violaban los reglamentos, pues había la posibilidad de tener un arreglo con el inspector. Ya no la va a haber. Ahora los reglamentos se tienen que respetar. También los de tránsito, ¿eh? Yo aquí sí quiero decirles, vamos a implementar una campaña fuerte de tránsito vehicular para que respeten el reglamento, no para recaudar, no lo vamos a hacer para recaudar de ninguna manera, lo vamos a hacer porque ya es un caos la ciudad en cuestión de tránsito, y vamos, todo el mundo se estaciona en doble, triple fila, el caso... también hay construcciones que invaden los carriles y que acortan la movilidad de Tijuana. Eso no lo vamos a permitir, lo vamos a sancionar. ¿No va a permitir las doble filas? No, y también los que están aquí no deben por de parte estar en doble fila. Funcionarios de su no deben de estar. Porque yo veo allá atrás esta mirada en doble fila. No deben de estar. ¿La vamos a ver? ¿Dónde está? Ahorita le voy a llamar la atención a la persona. ¿Va a empezar desde la casa la situación? Claro, claro. Ahorita le voy a llamar la atención a la persona porque sabe perfectamente que tiene que respetar la ley. Oye, alcalde, al día de hecho, te digo que cuando va manejando y de repente se atraviesa un carro, le digo, oye, espérate, tienes que dar cuenta que yo aquí estoy presente, soy el alcalde de Tijuana, y no puedes andar haciendo eso. Tienes que respetar los reglamentos. Alcalde, el día de ayer mandaron un comunicado de que inician trabajos de bacheo en la ciudad y que van a ser de noche. ¿No se nos puede dar detalles de este programa que van a empezar? Pues ya lo subimos a redes y quiero decirte que qué buena aceptación tuvo el hecho que los estemos haciendo de noche. Yo estoy muy contento del resultado. Esas son las instrucciones que dimos. Así vamos a continuar. En las principales avenidas, no vamos a estar trabajando a las horas pico provocando problemas de movilidad. Vamos a trabajar en horas que se pueda hacer el trabajo y que no se afecte o que se afecte lo mínimo a la ciudadanía. ¿Pero este va a ser el programa que va a estar siempre de noche, el bacheo? Vamos a tenemos de lunes a jueves, quedamos de que por las noches vamos a hacer muchos trabajos. Alcalde, estos trabajos aumentan el costo de las obras. ¿Hay presupuesto para hacer esos trabajos en la noche? Pues mira, depende de cómo lo veas. Uno, por un lado, nosotros estamos logrando precios mucho mejores que la administración anterior. Segundo, hay un costo también de la ciudadanía al tener embotellamientos producto de los trabajos que se hacen. Entonces yo creo que es menester de la administración municipal ver cuál es el menos perjuicio posible a la ciudadanía para poder hacer los trabajos de reparación. No nomás el hecho de pagar las horas en la noche que en el día, no, eso cuenta, pero cuenta más el problema que le generamos a la ciudadanía, entonces hay que cuidar que no se genere. ¿Cuáles son las zonas del bacheo? ¿El presupuesto que tiene para este tema del bacheo? Cada obra tiene un presupuesto. Te tengo que decir que ahorita son obras pequeñas, pero ya vienen obras que a través de recursos de la zona metropolitana, de Cerato, que se van a ir implementando avenidas más grandes con obras de mayor presupuesto en diferentes colonias de Tijuana. Y el programa, perdón, de bacheo precisamente nocturno, ¿cuáles son los puntos que están atendiendo? El programa de bacheo formal, y se los vamos a decir, va a ser muy intenso, estamos preparando uno, lo vamos a hacer pasando las lluvias, porque desafortunadamente ahorita vamos a reparar lo que ya es de plano que se tiene que atender de manera inmediata, pero el plan general para la ciudad, vamos a hacer un plan emergente para el bacheo de Tijuana pasando esta temporada de lluvias, y vamos a atender a todo Tijuana. ¿Y lo que están atendiendo ahorita, que es prioritario, qué zonas son? Es lo que de plano que no puede esperar. ¿Pero qué zonas son? ¿Tienen un ejemplo? No necesariamente es una zona, estamos en toda la ciudad. Alcalde, el hecho de bachar de noche, como decía mi compañero, pues va a implicar un mayor costo. ¿Qué tanto porcentaje va a bajar de cantidad de zonas que pueden bachar? O sea, se tomó una decisión, se va a bachar de noche, la ciudadanía creo, o por lo menos las reacciones parece ser que están a favor. Pero sí, me imagino hay un porcentaje menos que se va a alcanzar por el costo más alto, ¿no? Pues no tanto, lo que tenemos que cuidar nosotros son los presupuestos. Si logramos nosotros bajar los costos que tenía la administración anterior, vamos a lograr más con menos. Alcalde, ayer acudí a una reunión con los burócratas
por la tarde y se mostraban muy molestos ellos por unas bases que dio la administración anterior a gente muy cercana a ellos. Hablan de unas baby, las baby bases, cerca de 20. El caso que sucedió baby con Juan Manuel Gastel, una mujer muy cercana a la administración. Mira, habla de 20 casos, al igual que Carlos Bustamante, una situación semejante. Bueno, yo lo único que les puedo decir, verdad, que el sofá que tenían en un roperito ahí ya lo saqué, verdad, lo saqué y lo mandé, no sé ni dónde está. El aspecto ese, yo tengo que confesar que el oficial mayor ya tuvo una reunión con el sindicato, no sé si haya sido tema de esa reunión. Yo voy a tener una reunión con ellos próximamente. Si hay ese problema, pues lo vamos a atender y acotar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, alcalde.